Entonces, porque ese aumento de un patrón provoca fuerzas de fricción. Se oponen a este movilón, ocurren por las irregularidades entre las superficies que se encuentran. Estas actuaban en beneficio del hombre y otras veces vimos que la fuerza de fricción actúa por deslizamiento y actúa en sentido contrario. Y a la derecha, la fuerza de fricción irá hacia la izquierda. Y dos tipos de fuerzas de fricción. La fuerza de fricción está, se representa como FFS y la fuerza de fricción. El movimiento mientras el objeto no se esté moviendo. Cuando están buscando un número y no se lo ve, está oponiéndose a ese movimiento. Esa fuerza termina de. Entonces actúa la fuerza de fricción cinética, que siempre se opone al movimiento. Pero es menor, ¿verdad? Cuando está empujando un mueble pesado, por ejemplo, cuando no ha empezado a moverse el mueble y está moviéndolo, usted aplica menos fuerza. Siempre que las hay un factor de manera que la fuerza de fricción estática es proporcional a la fuerza normal y la fuerza de fricción la fuerza de fricción voy a poner en pantalla la fuerza de fricción estática FFS, en eso, y la fuerza cinética o la fuerza normal. Esto me genera para las operaciones que vienen. Para preguntarles, por favor, alguien que me responda. Si mejoró un poco el audio. De la misma manera, ingeniero. ¿Sí? Sigue de la Sigue misma igual, manera, ingeniero. ingeniero. No se escucha bien, ingeniero. Miraste. Ya probé incluso, ya probé con otra cuenta. Sí, bueno.
Entonces voy a aceptar ir. Entonces, tanto la fuerza es como fuerza normal, ¿sí? Entonces, pero si no sería bueno intentar con Google entonces, Meet. vayamos. Sí, pero mala reunión, ¿no? Que se intenta Google Meet, pero para la clase de estadística de B. Pasa con acceso a Google Meet. Bien. Escribiendo sobre la diapositiva para ir avanzando, ¿sí? Entonces, en resumen, coeficiente estático por fuerza normal. Por fuerza normal. Bien. El ejemplo de fricción. Los coeficientes de fricción del material. Dependen del material de las superficies. Materiales, cuando la madera se desplaza sobre la madera, el coeficiente de fricción estático es 0.4. Acero se desplaza sobre acero, el coeficiente estático es 0.5.
el coeficiente genético, ¿no? Entonces, es mayor que el coeficiente genético. Son ejemplos, nada más. Es seco. Este es el concreto húmedo. Menor coeficiente de fricción. Por eso, puede patinar hasta que el concreto húmedo de aquí para acá es menor. Es menor. Bien. Vamos, repito, aquí solo son ejemplos. Solo son ejemplos. Ejemplo. Libras de descanso en el movimiento del bloque de 10 libras. Una vez en movimiento, solo necesita 5 libras. Primero, encontramos que el bloque descansa, quiere decir que está en reposo, ¿sí? Y se requiere una fuerza horizontal de 10 libras. Necesitan 5 libras para mantener una velocidad constante. Como reposo, equilibrio está aquí, decimos que hay equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ocurre la fuerza de movimiento, y una vez en movimiento, entonces aquí está, aquí es la fuerza de fricción estática. Para iniciar el movimiento, debe aplicarse una fuerza actuando en la fuerza de fricción estática. Mientras que cuando ya se está moviendo, pues está bien. Vamos a hacer, digamos, primero representamos el bosquejo. De un peso ventana aplica un V
No fue tan bueno. Para tratar de moverlo, ¿no? En equilibrio, ¿sí? En esta situación está en equilibrio. No hay movimiento vertical. Entonces significa que la suma de en XY aquí nosotros tendríamos es el peso, tendríamos la fuerza sin equilibrio. Debe ser igual al peso para eso significa que entonces la fuerza normal también bien, bueno, fuerza normal, ¿vale? En hay dos fuerzas en equilibrio. Bien, entonces, ahora sí. Decimos. Sí. Significa que la fuerza normal es igual ahora miremos en X. Y en X hay equilibrio. Porque, y luego dice que se mueve, pero a una velocidad constante. Entonces, hay equilibrio. Y también hay dos fuerzas. Para allá está la fuerza de empuje. Y de aquí para acá está la fuerza. Entonces, equilibrio en X usando la fuerza de fricción estática. Pero
Pregunta Flores. Ingeniero, la pregunta para dar todo ese tipo de... ¿Se tienen que usar newtons ahí? ¿No se puede tener que pasar de libras a newtons? No, no es necesario. No, no, no. Está. Se puede trabajar en libras. Es en un sistema a otro, porque este si lo está dando gracias en inglés, no. Bueno, entonces les decía que la fuerza de empuje va a ser igual a la fuerza estática, significa que vale 10 libras cuando no ha empezado el movimiento. La fuerza de fricción estática vale 10 libras. ¿Cuánto es la fuerza de fricción estática? Bien. Lo que me están preguntando, ¿usted conoce? De movimientos, eso sí, para iniciar el movimiento, ese significa que la fricción estática es igual al coeficiente estático por la igualdad de libras. Eso significa que por siendo la estática dividido pues está normal y la fuerza estática y la fuerza normal vale 50 libras, hace el centro de 50, ¿verdad? Cero punto dos. Este es el pregunta de acción estática. Encontrás para cuando el objeto se está moviendo, cuando actúa, es la fuerza de fricción cinética. Cuando hay movimiento, dice que la fuerza de empuje es, aquí lo dice, ¿verdad? Una vez en movimiento, necesitan. Entonces, una vez se da el movimiento, la fuerza de empuje y esa es cinética. Esa es la que tú vas. Como se está moviendo a velocidad constante, equilibrio en X, ¿sí? Eso significa que
aunque dirección es opuesta. De empuje, usted sabe que vale 5 libras en esta condición. 5 libras. Como la fuerza de fricción cinética de 5 libras cinético por fuerza normal. Y dividido fuerza normal dividido cero punto. En conclusión, es de 0.2, perdón, este no sé, es de